Buenas noches, queridos hermanos de Argentina y de aquí desde la región de la Patagonia, también en este lema que nos une nacionalmente, fieles en el amor para ser morada de Dios. Hoy desde este lugar, uno de los lugares más australes de nuestra Argentina, estamos en la diócesis de Río Gallego, acá con nuestro equipo regional, con el padre Marcelo Toledo, nuestro asesor regional, con Noemí, de acá, de la diócesis de Río Gallego, Graciela, de allá de Viedma, la diócesis de Viedma. Bueno, también hoy no pueden estar presentes, pero están ellas unidas en la oración para este encuentro con ustedes. Mirta, de Comodoro Rivadavia, y nuestra querida hermana Julia, de allá de la diócesis de Alto Valle. Hoy queremos compartir con todos ustedes también en esta novena, en este octavo día de la novena, donde estamos, por supuesto que todos juntos, invocando la presencia del Espíritu Santo para todos nosotros en esta novena de Pentecostés. Hoy queremos proclamar esta palabra del Evangelio. Vamos a compartir la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 23. Jesús dijo: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que me ama, el que me ama. Quiero que hoy vos que estás con nosotros compartiendo este momento en esta novena de Pentecostés, cierre tus ojos y abras tu corazón. Y escuches esa voz dulce de nuestro Señor, de Jesús, que te dice a vos, que te dice a mí, el que me ama. Y yo y vos seguramente podemos decir: Señor, tú sabes que te quiero. Por eso, hermano, hermana, en esta novena de Pentecostés, pidamos al Espíritu Santo para poder amar a Jesús con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu. Y para poder amar al Señor, debemos también guardar su palabra en nuestro corazón, permanecer en su palabra. Y es lo que todo carismático tiene desde un comienzo, cuando es tocado por el Espíritu Santo, llevar la palabra de Dios al grupo de oración. ¿Por qué? Porque la palabra nos transforma, nos da vida, cambia nuestra vida interior, nuestro corazón. Así que, hermanos, invitamos a todos a interiorizarse cada día y meditar la palabra del Señor. Y como dice en el Salmo 119-113, tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Que la palabra del Señor nos siga iluminando el camino. La palabra dice: y mi Padre me amará. Piensa, mi hermano, mi hermana, cuánto nos ama el Padre, porque un día le dijimos sí a Jesús y lo guardamos dentro de nuestro corazón, pidiéndole el auxilio de todos los días, porque Él es nuestro amigo, nuestro hermano mayor, y nos guía con la fuerza del Santo Espíritu de Dios. Te invito, hermano, a decirle todos los días que sí y recibir el amor del Padre. En la última parte de este versículo, Jesús nos decía: iremos a Él y habitaremos en Él, haciendo referencia al Padre. Todo comenzó con la proclamación del amor, el amor de Jesús, el amor del Padre. Y sabemos que ese amor es tan fuerte entre Jesús y el Padre que no solamente se expresa en algo, sino sobre todo en alguien, y ese alguien es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Aquel a quien estamos esperando en este nuevo Pentecostés,
aquel a quien estamos orando durante esta novena. Por eso es el amor el que nos hace morar, el que nos hace ir a lo profundo del misterio de Dios, que es el Padre. Acá ya nuestra imaginación, ni siquiera podemos imaginarnos cómo es esto de estar en Dios. Y eso lo hace solamente posible el Espíritu Santo, que nos ama, por medio de su palabra, que nos ha revelado este gran don de estar en el Padre. Y esto no lo tenemos que pensar para la vida después de la muerte, la vida eterna, sino que esto se realiza hoy, en cada celebración, en cada acontecimiento, en cada momento cuando decimos ven Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos coloca en el centro del misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de esa manera, fíjense qué misterio, qué maravilloso don, habitamos en el corazón del Padre. Por eso, como fruto de esta novena, sin duda, cada uno de nosotros vamos a habitar de una manera nueva en el corazón del Padre, y cuando habitamos en el corazón del Padre, sin duda allí hay fiesta, hay gozo, hay desbordamiento de la presencia de Dios. Esto nos recuerda, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, cuando Jesús nos relata esa maravillosa parábola del Padre misericordioso, de ese hijo que se va, ese hijo pródigo, pero que cuando vuelve a habitar a la casa del Padre, allí hay comida, hay cena y hay fiesta. Que Jesús entonces nos regale por medio de su Espíritu esta fiesta de habitar en la casa del Padre. Amén. 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 Sabes que te quiero, Señor, pero necesito de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, porque quiero amar. Quiero amar a mi Señor con toda mi alma, con todo mi corazón. Ven, Espíritu Santo, porque solamente si vos morás en mí, puedo amar. Puedo amar a Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Precioso Salvador, ven, fuerza del cielo, derrama tu paz y tu amor dará el aliento a mi vida. Ven, fuerza del cielo, derrama tu paz y tu amor dará el aliento a mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven, derrama tu poder. Ven, presencia de lo alto, ven, derrama tu unción. Ven, Espíritu de Dios, ven, derrama tu poder. Ven, presencia de lo alto, ven, derrama tu unción. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, en esta noche. Ven, que te necesitamos. Tú eres el gran amor de los amores. Queremos amarte cada día más, Espíritu Santo divino. Derrama tu poder. Ven a guiarnos, ven a conducir a tu pueblo, Espíritu Santo. Llévanos ven, por el camino del amor, de la paz, de la fraternidad. Tú que eres dador de vida y vida en abundancia, Espíritu Santo. ¿Cómo no te vamos a alabar y bendecir? Porque te amamos, te necesitamos, Espíritu Santo. Porque sin ti no somos nada. No podemos hacer nada tampoco, Señor. Ven a guiar a tu pueblo. Ven a llenarnos de tu divina presencia, Señor. Tú que eres dador de vida y vida en abundancia. Bendito por ser mi amigo.
mi compañero de vida, Espíritu Santo. Ven, ven en esta noche, ven a desatar las lenguas, ven que queremos alabarte y bendecirte, Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo divino de Dios. Santo, ven a hacer un nuevo Pentecostés en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Derrámate, ven, derrámate, derrámate fuego. Derrámate, fuego Señor. Dar, Santo. Derrámate, Señor, con poder. Derrámate. Te amamos, Espíritu Santo. Derrámate. Derrámate con poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate con poder. Derrámate con poder, derrámate. Amado Salvador. Derrámate. Derrámate con poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate con el poder, tu poder, con poder. Derrámate. Derrámate, Señor, en cada uno de tus hijos. Derrámate, precioso Señor. Salvador. Somos tus hijos y hemos venido a este encuentro para que tú derrames nuevamente ese Espíritu Santo, ese Espíritu que nos libera, ese Espíritu que nos sana, ese Espíritu que nos da esa alegría de volver a servirte a ti, Señor. Porque hemos venido de muchos lugares a encontrarnos contigo, del norte, del sur, del centro, y aquí estamos, Señor. A tus pies. Tus pies. A tus pies, Jesús. Te vamos a pedir en esta noche, como servidores tuyos, que derrames el espíritu de la obediencia, que derrames el espíritu de servicio, que derrames el espíritu de compromiso, que derrames el espíritu de amor, que derrames ese espíritu de, en tu palabra, Señor, que nos va a llevar a evangelizar. Derrámate con el espíritu de humildad. Derrámate, Señor, porque tenemos que saber que te servimos a ti, al único Señor, al Señor de los señores, que no seguimos a los hombres, solamente te seguimos a ti, Señor. Queremos consagrar a cada uno de tus hijos a los que tú amas, Jesús, para que se disipen toda división, todo orgullo, toda envidia,
toda pobreza espiritual y que haya de aquí en más un crecimiento espiritual, una madurez espiritual que me lleve a servirte, Señor, y a decirte sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para escuchar tu voz, no escuchar la voz de los hombres. Aquí estoy, Señor, rendida a tus pies. Somos Salvador. Sabes que somos débiles, pecadores, pero tú nos fortaleces. Y en esta noche, Señor, estamos aquí para que tú derrames tu gracia en cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea, Señor, pero que de nuestra boca salga esa alabanza que sale del corazón, Señor, por amarte a ti, de un corazón contrito y humillado para servirte solo a ti. Que toda honra, que toda alabanza sea para ti, para ti, Señor, Señor de señores, Rey de reyes. Quiero decirte, Señor, me consagro en esta noche a ti. Me consagro esta noche a ti, Señor, rendido a tus pies, para hacer lo que tú necesitas que yo haga, Señor. A ti, Señor, precioso Salvador. A tus pies entrego mi amor. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Maestro mío,
Amado mío, tú eres el amado de nuestro corazón, Señor, Señor, Maestro mío. Amado mío, tú eres el amado de nuestro corazón. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, Señor, no hay lugar más grande, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y yo hoy quiero cantarte con cada uno de mis hermanos, los que están aquí, pero quiero cantarte desde el corazón, Señor, esto. No hay lugar más grande, más alto que estar a tus pies. Pero quiero, Señor, quiero que vengas a mi corazón. Quiero que vengas a mi corazón, porque hoy quiero con mi corazón abierto de par en par mirarte, Señor. Quiero mirarte, Señor. Quiero mirarte, presenciar tu presencia real. Con el corazón, con ese corazón contrito y humillado, que no desprecia a Dios, cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de los que estamos acá hoy, con la fuerza del Espíritu Santo, hagamos esa entrega de nuestro corazón, pero con nuestro corazón hagamos la entrega de nuestra vida, de nuestro servicio, también de los planes que hicimos, porque queremos hacer tu plan, Señor. Queremos servirte según tu corazón, con un corazón misericordioso, con un corazón lleno de amor. Queremos servirte en este tiempo, Señor, como ese David, como ese David que nadie tenía en cuenta, Señor, que estaba pastoreando lejos, pero que Dios lo había llamado. Hoy, Señor, cada uno de los que estamos aquí fuimos llamados por vos. Y hoy queremos recordar cómo, cuando fue a buscar Saúl, habían muchos, muchos que aparentemente tenían muchas riquezas, podemos tener muchas riquezas, muchos valores, mucha formación, mucho todo. Pero el Señor busca un corazón dócil y amante de Él. Hermano, hermana, los que estamos aquí, yo y todos ustedes, hagamos esa postración de corazón. Postremos toda nuestra vida, postremos nuestro servicio, postremos todo lo que somos, porque todo nos fue dado, todo es gracia. Postrémoslo delante del Señor. Y demos ese sí de corazón, si te quiero servirte por amor a ti, Señor, por amor a mis hermanos. No importa cómo estoy, Señor, porque sé que si es tu llamado, vos me vas a guiar, me vas a sostener. Entreguemos hoy nuestra vida para servir a Jesús, para dejarnos guiar con docilidad al Espíritu Santo. Y hoy pidámosle al Padre, Padre amado, porque hoy es fuerte esa palabra que hemos escuchado. Jesús nos dice: todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hermano, hermana, estás acá conmigo, delante
del amor de los amores, del único Rey, del que te llamó desde todos los tiempos para este momento a servir hoy. Postrá tu corazón y decirle: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, no sé cómo, Señor, pero quiero hacer tu voluntad, quiero servir en este rebaño, en este pequeño rebaño que vos nos confías a cada uno. Quiero servirte con amor, Señor, con ese amor que vos me amás. Ven, Señor, ven a cada uno de nosotros. Ven, Señor, ven. Jesús, Jesús, ven y pasa, Señor. Pasa por cada uno, por cada uno de nuestros corazones. Pasa tocándonos, dándonos ese regalo de amor que tenés para cada uno de nosotros. Pasa, Señor, porque quiero ser fiel a tu palabra. Quiero servirte solo a ti, Señor, y que cuando me vean junto a mis hermanos digan: miren cómo se aman. Y que eso atraiga a los hermanos que andan sin amor, porque no lo conocen, porque no conocen al amor de los amores, porque no han tenido el encuentro que cada uno de los que estamos aquí hemos tenido, ese encuentro de amor, ese amor misericordioso que se derramó un día y nos tocó el corazón y nos transformó. Hermanos, elevemos una fuerte alabanza en lenguas, que rompa todos los muros que hay, todos los muros que están impidiendo que seamos esos discípulos que Jesús nos soñó, nos pensó. Que se suba esa alabanza en lengua, porque esa alabanza en lengua sale de nuestro corazón. Ábara y se encuentra con el corazón de Jesús. Yo te invito, hermano, alaba al Señor porque Él te dio ese don. Y si no, alábalo como puedas, pero alábalo con un canto desde el corazón. Que suba esa alabanza para ti, Señor. Que caigan todos los muros, Señor. Ven, Espíritu Santo, necesitamos ese bautismo de fuego, ese fuego de amor que quema. Ven, Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés. Aquí está María, aquí están los ángeles, los arcángeles, serafines, querubines, adorando al único Rey. Aquí está toda la corte celestial junto a nosotros. Que se eleve esa alabanza. Que se eleve de ese corazón amante a Jesús. Desata las lenguas, Señor, para que suba esa alabanza. Pero desata los nudos del corazón, Señor. Dios de amor, de misericordia, gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Aquí estamos alabando y bendiciendo tu nombre. Santo, santo, santo eres, Señor. Gloria, gloria a ti por siempre, mi Dios. Toda la alabanza, todo el poder, Señor. Bendito seas porque oyes el clamor de tu pueblo, Señor. Alabado sea. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice esta barca que a veces quiere sucumbir, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bendito seas. Gracias, gracias.
Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, sonó en toda la casa donde estaban, y se les aparecieron como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy, más que nunca, necesitamos que el Padre nos envíe el Espíritu Santo.